Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ringwork con toneladas de acumulaciones tóxicas. Ya tenemos la mitad de la gente adentro de la base. No podemos hacer otra cosa. Hay 73 graditos afuera. No sé cómo no se derrite todo. Adentro de la base hay unos 33 grados. Sí, está bastante bien para el calor que hacía. 43 aquí, 34. Me gustaría que terminen esto. Ah, pero nos faltan componentes. Ese es el problema. Vamos a cerrar estos dos por ahora, entonces. Y este lo vamos a apagar por ahora también. Bueno, en realidad podemos dejarlo prendido, ¿no? Deserción. Ami ha decidido irse. Ok, que se vaya. No podemos hacer nada por Elia. Tina, ¿podés cerrar esto? Ahí está. Y este también. Listo. Ok, porque no me interesa enfriar esto. Vamos a esperar algunos días. Necesito que baje la temperatura dentro de la base. Sí o sí. Golpe de calor extremo. Está al 80% y no baja. Aquí ya hay 37 graditos. Ha bajado bastante. Aquí 33, 31. El problema es que afuera hace demasiado calor. Demasiado. Digamos, tenemos otro colono desmayado. Amy se desmayó. ¿Podemos venir a buscarla? Y Chabot, deja de hacer lo que estés haciendo. Y... a ver, Yongisou, ¿dónde está? No la veo por ningún lado. No, que se ocupe él. Ya que estamos cerca, que la rescate y Chabot. Corsi está minando acero compactado. Ok, Alex está limpiando un poquitito por aquí. Podrían... traer esta arma, ¿no? ¿Cómo vamos con las plantaciones? Bueno, han plantado bastante. ¿Esto ya es tierra fértil? Sí, es decir que podemos ampliar el área de cultivo entonces. Ok, así siempre en la... tenemos una rabieta. Se ha encerrado en su habitación. Aturdimiento. El colmo fue desnutrido. Sí, no tenemos comida para todos. ¿Qué es lo que ha pasado? Han roto un cable de electricidad. La pregunta es ¿cuál? ¿Qué es lo que está pasando? ¿O no tenemos...? Sí, energía tenemos. ¿Y por qué nos quedamos sin electricidad aquí? Ola de calor, adaptación, poca comida, golpe de calor, inanición, colonos sin inanición. Están todos en inanición. Dios, me parece que no sobrevivimos, ¿eh? Y aparte, ¿qué es lo que ha pasado? ¿O es de noche? Ah, es de noche. Yo decía, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Es de noche, ese es el tema. Me parece que no vamos a sobrevivir, ¿eh? Tenemos demasiado con inanición. De hecho, todo el mundo está con inanición. Están cayendo demasiados. En este caso, por... tiene colapso catatónico. Darcy, ¿podés rescatarlo? Sí. Vamos a rescatarlo. Esto lo vamos a... a cancelar todo. Dios, estamos a punto de perder la colonia, ¿eh? ¿Quién está cerca para venir a buscarlo? Alex. Estado mental deambulando. Este está bastante bien. Vamos a rescatarlo a Corsi. Y realmente no podemos hacer nada. Repartiendo insultos Keisuke. ¿Esto en qué grado está? Bueno, Aimi, uno de los refugiados, pidió quedarse. Se murió. Misión fallida. Muerte Aimi. Y se fueron todos los refugiados entonces. Ok, eso significa que... eso significa que vamos a poder... digamos, vamos a necesitar menos comida. El problema es que... Si no generamos algo de comida, vamos a tener problemas. ¿Esto qué va a hacer? Estado mental, rabieta. Ah, va a romper muebles en la habitación. Ok. Tina se está yendo, Ramírez lo mismo. Ok, se fueron algunos. Y necesitamos comida. Y no hay fauna, no hay nada para... para hacer. Amy falleció directamente.
por golpe de calor extremo, nadie la vino a buscar. Corsi lo están levantando. Ichabod está aquí adentro. Todos los demás están despiertos. Dios. No, no, es imposible. Digamos, no puede ser que haya 65 grados afuera con una ola de calor. Está muy complejo esto, muy complejo. Agotamiento. Uigar ha sido cazado por Daisy. Oh, no. Se lo está morfando. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a despiezar esos colonos. Cada vez suben a vides, todos. Vamos. Corsi. A ver, creo que Rafael puede venir. No. Kevin necesita material, nos dice. Rafael es chef. ¿Por qué no podemos despiezar a un colono? Cadáveres humanoides. Cadáver humano puede venir cadáveres de extranjeros y extranjeros muertos y de colonos muertos. ¿Esta zona está prohibida? No. Está fresco. ¿Y por qué no viene a hacerlo? Está en la zona de humanos. No entiendo por qué no puede venir a despiezar a esta. ¿Despiezar criatura? No puede, digamos. Están todos permitidos. Prohibir todo, dejar en el suelo, radio de búsqueda ilimitado. Está fresco. No, no lo entiendo. Pesca. Sí, el tema es que no sé cuántos van a poder venir a pescar, ¿eh? Sí, no me había dado cuenta de eso, ¿eh? Ok, ahí Cabreiro está, se lo está comiendo cruda. Ramírez ha muerto, causa golpe de calor. Estaba aquí afuera Ramírez, no sé qué estaba haciendo. Ah, era uno de los que se fue. Ok. El tema es que con el golpe de calor más el generador tóxico es casi imposible. Boyd se puso a pescar. Vamos a revisar la salud de todo el mundo. Ligera. Desnutrición leve. Moderada. Kevin, que fue a comer. Fase inicial. Ligera. Keisuke, desnutrición leve. Ichabod. Desnutrición fase inicial. Todos están en fase inicial de desnutrición, excepto Mayer, que tiene moderada. Alex, moderada. Nutrición leve. Esto lo vamos a cancelar. No hace falta que lo construyan. Esto tampoco, porque deserción Void. Ok, no podemos hacer nada con eso. No me voy a molestar ni. Esto también vamos a cancelarlo. El doble autocannon. Este también. Y listo. Que estén adentro, que vayan a pescar. Lugares para pescar hay. Hay un montón de zonas de pesca. Que quedé ahí unos pantalones. Realmente no nos sirven de nada estos pantalones. Kevin, deja de transportar cosas y ponete a pescar. Frenético Mayer. Área de pesca, área de pesca, área de pesca. Ya más área de pesca no le podemos poner. Hay área de pesca por todos lados. Pero tampoco están. Bueno, ahora se fueron a acostar. El tema es que tendría que sacarle todas las prioridades a todo el mundo. Bueno, ya poniendo un 2 a todo. Listo. A ver si van a pescar porque no vamos a morir. No va a morir de forma escandalosa. 2, 2, 2, 2, 2. Fishing. Limpiar 2. Investigar 2. Vamos. Ahí está. No, no. Zona de pesca hay por todos lados. El tema es que no están viniendo a pescar. Mayer está re loco. Hay 66 grados afuera. Adentro hay 34. De hecho, ni siquiera estamos pudiendo bajar la temperatura adentro. 33 grados es un montón para el interior. En el hospital hay 28. Nos estamos quedando sin combustible, además.
y están bajando las baterías. Un colono necesita rescate. Mayer. Y sí, Mayer estaba como loco. Lo que pasa es que Corsi está pescando. Keisuke, levántate. Vamos a... A ver. Vamos a rescatar a Mayer. A ver si podemos salvarlo. Acumulación tóxica ligera. Lo que sí, da lo mismo el trabajo. Vamos a poner... Médico no, horarios. Vamos a poner a todos en la zona humanos. Ahí está, así todo el mundo puede salir. No, misión disponible. Ospla y su molestia. No estamos en condiciones de hacer misiones, ¿eh? Ahí está, se han puesto todos a... Un chamán se está rogando unirse a ti. Hay un tipo de amenaza que la está persiguiendo. Catatónico Cabrero, deserción Corsi, que se está yendo. Frenético Fernanda. Digamos, se están volviendo todos locos. ¿Alex? ¿Qué le pasa? Ah, porque Fernanda está frenética. Huyendo. Están todos huyendo de Fernanda. Encima... Nadie tiene arma, no sé por qué. Creo que es porque se habían desmayado en algún momento. Digamos, todos los que estaban pescando se volvieron locos. Y ahora están, digamos, aquí tenemos un pescado en el piso. Listo. Ah, licenciamos a todos. Alex, rescatar a Fernanda, vamos. Esto lo ponemos para levantar. Darcy que se vaya a descansar. Pero seguimos sin comida. Es imposible. Y el problema de la comida en principio fue por dos cosas. El generador tóxico y la ola de calor. En realidad el global warming que ya está durando 1.6 años. Ya, digamos, dos años de... No, el problema es que Catatónico, Darcy, siguen cayendo catatónicos todos. Chowscatch, podemos poner... A ver si puedo seleccionar todos. No me deja seleccionar todas las zonas de pesca. No. Pues vamos a poner las que... Small fish. Small fish. Este ya está. Chiquitos, chiquitos. Ahí están sacando algunos peces, pero en cualquier momento se vuelven locos de nuevo. Demanda de rescate. Minte contacta por radio. Han secuestrado a Román. ¿De dónde sacamos 3.256 de plata? Puedo poner. No tenemos tanta plata. De hecho, tenemos 1.256. Estaría bueno recuperarlo a Román. Lástima. Es la primera vez que me ofrecen recuperar a un colono. A ver, ¿qué es lo que pasa? Pesca, sí. Si tienes pocos colonos, déjalo, ya tendrás oportunidad. Sí, el tema es que... Digamos, necesitamos sí o sí sobrevivir. Y no lo estamos logrando. Porque no, al no tener comida y al no poder generarla, aturdimiento, digamos... Deserción, se están yendo, están aturdidos. Es imposible. No están generando comida. Digamos, ahí Kewin, por ejemplo, llevó el coso y se lo lleva y se lo va a morfar crudo. Listo. Cápsula de escape estrellada. Salud. De hecho, se levantó. Ok. No vamos a dejarlo por ahí. No voy a ir ni a molestarme a buscarlo. Empieza a llover a 75... Muerte Mayer, causa de desnutrición. Está lloviendo agua a 72 grados, así que a divertirse, ¿eh? De hecho ha bajado un poco la temperatura, 69, pero no, es casi imposible esto, ¿no? Rabieta, Kevin, todo el tiempo están cayendo en crisis. Ahí ha caído algo, digamos, hay un poco de pescado. Pero el pescado no dura nada porque se lo comen a medida que lo van sacando. Ir asesina a Lauman. Va a matar a Darcy. ¿Dónde está Darcy? Dios, está al lado encima. A este no lo podemos reclutar. A este tampoco.
Rafael no puede hacer violencia. Y Chabot intentar arrestar a Lauman. ¿Y a quién más tenemos? Alex. Encerrado en su habitación. Es decir, no tenemos. El único que puede ir a buscarlo es Ichabod. Porque Rafael no puede ejercer violencia. Lo va a matar a Darcy en la cama. Dale, Ichabod. Frenético Lauman se empezó a pelear con Ichabod. Darcy debe estar casi muerto. Morirá en 6 horas. ¡Ah, Dios! No, no, es imposible, ¿eh? En realidad porque todos tienen mala pesca, Fran. Ese es el problema. Por eso tardan 1000 años. Y todos... Bueno, lo desarmaron a ese. Y Chabot... Kevin... Atendiendo a Darcy, ok. Lauman ya lo vamos a atender. Todos tienen Small Fish. Digamos, Just Catch, Small Fish. Porque este es el chiquito, medium y grande. Pero el problema es que son terribles pescando. Son terribles. Y... De hecho se fue lo... Camisa de tela sintética deteriorada en el almacén. Rabieta ahí, chavo. ¿A Darcy lo atendieron? Sí. Y chavo está sin... Morirá en 21 horas Lauman. ¿Quién lo puede atender? ¿Rafael, podés venir a atenderlo? Sí. Dale. Ahí estamos. Y también vamos a hacer lo siguiente. El problema es que tampoco nadie está cultivando. Vamos a ponerle cultivos uno a todo. Porque si nadie cultiva, tampoco vamos a terminar de conseguir la comida, ¿eh? Esto está para... No, todavía... Igual no hay nada para... Acá hay algunos que se pueden cultivar, ¿eh? Vamos a bajar un poquitito. Órdenes. ¿Dónde está? Cosechar, cosechar, cosechar. Aquí. Listo. Que vengan a cosechar en forma urgente. Misión... El rescate de Four Eyes. Se activa una misión. Caducará en 26 días. No, pero es que no podemos ir a buscarla a Four Eyes tampoco. Porque está demasiado lejos. Muerte Cabreiro. Desnutrición. Nos quedamos sin colonos, ¿eh? No, 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 no nos dan respiro. Me recuerda a la última serie. Que sí, es que, a ver. El problema de, digamos, aquí no lo creamos nosotros. Teníamos nuestros campos y demás. Pero cuando empezó la, digamos, el calor. Luego la generación tóxica y demás. Ya dije, pero esto. Y yo lo primero que advertí es que nos iba a faltar comida. Y empecé a picar todo esto. Pero teníamos tantos colonos y de hecho se murió la mitad en el camino tratando de destruir la generación tóxica y no lo conseguimos. Con eso, a ver, si hubiéramos destruido los generadores tóxicos no estaríamos hablando de esto, pero... De hecho, Rafael acá está despiezando a Cabreiro. Comiendo carne humana. ¿No podés...? A ver, vamos a hacer así. No. No puede, se la va a ir a comer cruda. Listo. Ok, no tenemos electricidad encima ahora. Vamos a alternar esto. Porque encima no tenemos combustible. No, no, es imposible. Yo creo que hemos dado todo. Hemos dado todo y realmente siento lamentablemente que este es el último capítulo de la serie, sí. Ya no se puede hacer humanamente posible más. Vamos a empezar el domingo una nueva serie. Ya tengo muchos de los mods que quiero poner. Tendría que hacer las pruebas en estos días que me faltan. Pero entre todas las cosas que han pasado, esto es imposible. Tenemos solo 3 colonos que están en condiciones. Todo lo, bueno, 4 con Keisuke. Todos los demás están aquí muriéndose de hambre. Directamente fase inicial. Bueno, este comió, no sé qué comió, pero algo comió. Desnutrición severa, Darcy. Severa también Lauman. Sadayak, ahora nos está siguiendo. Gracias, hermano, por el follow. Llegaste justo a la carnicería humana. Y realmente es casi imposible. Voy a
bajar un poquitito la velocidad porque quiero ver la historia. Bueno, aquí está todo lo que es los ataques y cómo fue creciendo nuestra riqueza. Y aquí, a partir que empezaron a morir colonos, riqueza, objetos y riqueza animal también. Llegamos bastante alto, pero en un momento fue esto insostenible. Todo, digamos, la cantidad de ataques que tuvimos es brutal, ¿eh? Es brutal. Tiempo de juego, 2 días estuvimos sentados aquí y ustedes también estuvieron sentados en sus lugares compartiendo con Mino. Y hemos colonos asesinados 20, amenazas mayores 41 y ataques enemigos 20. Realmente, bueno, sí. Creo que ha dado todo de sí esta partida. Hay muchos mods que quiero poner. Uno es el Combat Extended, ya es obligado. El de los baños también, digamos, baños y agua, que necesiten ir a buscar agua. Quizá lo que hagamos es jugar con otro cuentacuentos para ir un poquito viendo cuáles son las posibilidades. De hecho, las arañas intentaron salir. No, pero bueno, sí, creo que rompieron alguna puerta por aquí. No sé por qué están por esta zona. De las arañas nunca pudimos hacernos cargo. Tuvimos una araña de mascota que creo que quedó. Está aquí. Creo que es esta. Sí, la Bad Grown Speedweaver, que nos dio mucha lana en algún momento. Bueno, ahora están pescando, no sé por qué, se acordaron de. Llevando 4, 4 de Angelfish. Es lo mismo que nada. Una colmena de insectos se ha reproducido. No le pueden dar de comer a los demás, ese es el problema. Y tampoco están viniendo a buscar la mercader de objetos exóticos, nave comercial. Ok, bueno. Hasta aquí hemos llegado. Espero que les haya gustado y divertido esta serie. Y los espero el domingo con nueva serie. Bueno, y está llegando un clúster de mecanoides encima. Dios. A ver dónde bajan y qué son. Tranquilo, ¿eh? ¿Esto qué es? Un generador de interferencia electrónica encima. Se inicia en 10 horas. Es decir, en 10 horas nos vamos a quedar sin electricidad porque no podemos ir a atacar con los que tenemos. En esto, digamos, en este muerte Darcy, en 10 horas la interferencia electrónica lo que va a hacer es dejarnos sin electricidad en la colonia y eso significa que vamos a estar a la merced de los elementos, va a subir la temperatura dentro de la base hasta 62 grados y listo, estamos recontra al horno. Bueno, muchas gracias por haberme acompañado, les dejo un saludo grande y hasta la próxima serie. Chau, chau.